Hola, ¿qué tal? Espero que se lo estén pasando perfecto, ya saben, lo de siempre. Y bienvenidos a un capítulo más. En el episodio anterior de Airbound, pues nos quedamos aquí con el Kraken. Y en este episodio, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? No tengo planeado una estrategia, pero sé más o menos cómo derrotar a este güey. Me acuerdo, más o menos me acuerdo. Y era haciendo esto. Congelación. Esperemos que salga bien todo. Ness esparció la bolsa de dragonita y se convirtió en un gigante de dragón lanzafuegos. Y ¡pum! Hizo 300. ¡Oh! Ok. Eso no me hizo nada de gracia. No, ya valió madre. Ay, no mames, cómo me caga este. ¿Qué pedo? Bienvenidos a otro capítulo de Airbound. En el episodio pasado nos quedamos aquí. Y pues hay que partirle su madre al Kraken. Listo. A ver, este güey es un poco difícil, así que hay que tener cierta. Pues cierta. Hay que tener mucho cuidado con este güey. Bueno, a ver si este güey no se pone pendejo. Porque luego, si tenemos suerte, no nos va a atacar. La bolsa de dragonita y se convirtió en la 334. Ok. Ahora yo creo que golpeamos con Ness. Paula sigue usando congelación. Jeff, dispárale. Y po, usa congelación. A ver si no se pone pendejo el Kraken. ¡Ay! ¡Ay! ¡No, no, 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 no! Justo lo que no quería. ¡Ay, bueno, pero! Pudo haber sido peor, ¿no? ¡Ay, sí, no mames! Ya derrotamos al Kraken. ¡Ay, creí que me los iba a matar a Po y a Jeff! Pero nada, nada, sobrevivieron. Ahora subimos a nivel 49 con Ness. Y tenemos el. PSI Amor Omega, no sé qué letra sea, no recuerdo la verdad, para qué les miento. O si sea Teta, no, no recuerdo. Jeff es 41, Po 24, Po 25, Po 26. Y esos son todos los niveles que subimos, pero bueno. ¡Oh cielos! Pensé que eran como los niños pequeños de hoy en día, pero derrotaron al Kraken. Yo también ayudé en la lucha. ¿Y cómo? Lancé mis calcetines a la bestia. A lo mejor no se dieron cuenta. Ah, claro. Salvados por unos calcetines. Qué gran ayuda, amigo. Tan solo llevo unos escaraba y cállate. Muy bien, hemos llegado a Escaraba. ¿Viniste de Toto en barco? Hay un monstruo terrible en el mar. ¿Lo venciste o escapaste? De cualquier forma, son fantásticos. Gracias, gracias. Somos todos unos héroes. Vamos a investigar, vamos a... Ah, ok, aquí es... el hospital. Ahora, quiero investigar un poco sobre este lugar. Ya no me acuerdo, la verdad, de qué hay que hacer aquí. No recuerdo muy bien. ¿Qué dice este...? ¿Qué dice Jesús? No, no quiero ningún vendaje de momia. No se permite la venta. Oye, tranquilo, viejo. Hago esto como una afición. ¿A qué mola? Hace poco hice una nueva amistad. Antes era creador de mazmorras. Y ahora es un hombre mazmorra. ¿Te gustaría conocerle? Muy bien. Entonces te daré la llave para que puedas entrar en él. Oh, no. No la tengo. La debí perder en alguna parte. Lo siento. No me preocupo por las cosas pequeñas. Ok, un hombre mazmorra. Interesante. Sgt. Pepper's Lonely. ¿Qué pedo? ¿No podemos pasar? Ah.
¿Y cómo se supone que hable con ese güey? Oh, tengan cuidado por donde pisan. Pisan, güey. Es asqueroso. Un niño gordo estuvo haciendo sus cosas por aquí. Ah, Pocky. Pocky se nos está adelantando. Ah, Jesús. Ahora. Ay, güey, tengo un buen de sueño. La tribu Tenda solía vivir aquí. Regresaron al Deep Darkness ya que era demasiado inocentes. Me pregunto si aún están vivos. Wow. Deep Darkness es oscuridad profunda. No suena muy amigable. Tienda de Hassan. Dólares aceptables. What's up, Nick? Bienvenido. Qué calor. ¿Te encuentras bien? ¿Qué te gustaría? Nada, realmente, sí estoy bien. Realmente, ¿la hierba revive? Bueno, sí quiero hierba secreta. Bueno, supongo que revive la hierba. No recuerdo qué ítems reviven o qué cuáles no. Ah, chinga tu madre. El papá teléfono fastidiando desde tiempos remotos. Ok. Podemos comprar cosas. Ah, condimentos. Aquí hay un glitch. No sé si hacerlo. Me da muchas ganas de aventármelo, pero no sé. De las cápsulas de IQ y de poder y todo eso. Oh, tienes la máscara de la mala suerte en tu cara. No te preocupes. Si lo quieres saber, te lo diré humildemente. Vuelve a pasar por aquí, después de que hayas pasado una situación peligrosa. Aunque puede que me equivoque, y si es así, mil perdones. Bueno. Oh, shit. Tenemos una bolsa de... Ok, tenemos una bolsa de serpientes. Ok. Bueno, a ver si no se sale. Muy buenas, bienvenido a mi tienda. ¡Ah, la botella de agua! Se me olvidaba. Ahora vamos a recuperarnos, a rejuvenecer. ¡Oh, Dios, demonios! ¿En serio? ¡Tú de nuevo! ¡Oh, shit! ¡Demonios! ¡Demonios! Las fotografías se toman instantáneamente. Soy un genio fotográfico, al menos digo eso de mí mismo. Ok, pero mi memoria instantánea. Fosse picos, bla. Bye. Si vas a ir a la pirámide, prepárate bien y estate atento a cualquier cosa que pueda ocurrir. Sí, eso es en serio. La pirámide es una de los lugares más hijos de puta que he tenido pues que he tenido que cruzar en un videojuego. Es difícil, hijo de... De verdad, puros hijos de puta en la pirámide. Pero bueno, a Gran Hotel Resort. Ay, Super Sweet Deluxe. Guardamos. Pues no mames, cuesta $400. Su suite de lujo cuesta $300. No mames. Puta madre. ¿Por qué no retira? Puta madre, ahí está. Ahí está. Ya. Ahora sí, hijo de tu puta madre. Ya. Después de eso, el tubo roto se transformó en Devora HP. Ok, Po arregló otro objeto. ¡Oh, qué hubos dubas! ¡Shh! No hables tan fuerte. ¿Quieres comprar? ¿Qué quieres? ¡No mames! ¡Oh! ¡Puta madre! ¡Ay!
Muy bien, chicos, voy a llamar a Escargo Express y ahorita los veo. ¿Vale? Que se lleven mis cosas y ahorita que lleguen los veo. Ok, sale. Ahorita los veo. Justo cuando presioné el botón de pausar la grabación, apareció este güey, así que no hubo necesidad de esperar. ¿Sabes qué? Llévatelo todo. Bueno, no todo, ¿verdad? Todo es un decir. Llévate la Magnum de aire. Llévate... neutralizador. Bueno, de NES no te lleves nada. Bueno, de Jeff sí, llévate el paquete de chicle. Y quiero que te lleves el borralápices, por favor. No sé qué estoy haciendo con esto todavía. Bueno, ahora sí vamos a comprar a gusto. Quiero prepararme bien. Ok, vamos a comprar otro cohete botella. Pero bueno, ahora sí vamos a avanzar a la pirámide de Escaraba. Ooh, shit. Oh. Ok. Ya empezamos mal. Ok, ahora déjenme ver. Oh, shit, dear God. Tenemos que recorrer un mucho, muy, muy, muy arduo y largo camino. Un largo y sinuoso camino. The long and winding road. Copyright The Beatles. Vendo agua a todo aquel que esté sediento, aunque es caro. Ah, chinga tu madre. Ya, compré una botella nada más. No más, no menos. Ok. ¡Ah! ¡Ovnis! Ok. Ojalá que no me maten. ¡Ay, no mames! Puedo estar a punto de morir si no lo noté. A ver. Ya. ¡Oh, no mames! Dos veces en el capítulo. ¡Joder! En serio, debería haber una cuenta de cuántas veces te he topado en todo el jodido LP. Las fotografías se toman instantáneamente. Soy un genio fotográfico. Eso digo de mí mismo. Ok, prepárate para una memoria instantánea. Mira la cámara. Prepárate y di Fuzzy Pickles. Fuzzy Pickles. Oh, qué gran fotografía. Siempre me traerá las más hondas memorias. Ok. Ok, ahora... ¿recuerdan algo? No sé, que anoté, tal vez. Creo que no hay necesidad de ver lo que anoté ese día. Dice, Paula leyó los jeroglíficos. Para luchar contra los invasores construimos esta pirámide fortaleza. De todos modos, nuestros esfuerzos fueron inútiles y perdimos. Aún así, nuestra pirámide fue protegida por los dioses de Escaraba. Los invasores renacerán cada milenio y atacarán de nuevo. Ah, bueno, eso ya lo leímos, ¿no? Creo que fue en el episodio pasado. Ajá, ajá, ajá. La vigilia todo, esperando la llegada de un héroe verdaderamente. 4, 3, 2, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. ¿Son un ladrón o un guerrero? Alguien ha venido a ver a mi majestad. Deben decidir qué es lo que son. Por tanto, ¿qué es lo que harán? 1, 2, 3. 4. ¿Funcionó? Guerrero, entra ahora. Busca el ojo del halcón. ¡A huevo! ¡Funcionó, putos! Me la pelan. Ok. Aquí viene lo más castroso de... ¡Oh, Dios mío! Las partes más difíciles del juego. ¡No, puta madre! Ya, cárgate las pendejas.
¿Ven esos dibujos en la pared? Esas pinturas rupestres, si así se les puede llamar, o jeroglíficos. Bueno, hay que tener cuidado porque cobran vida. Así cobran vida y te la meten. Según yo, no son tan difíciles de vencer, solo te dan gripe. ¡Tada! Una cobra. Ok, Magic Butterfly. Thank you. Muy bien, vamos bien. ¡Ay, no! ¡No! Aguas con esto. ¡No mames! ¡Oh, me cago en! Ok, tranquilo. Dime que funciona. ¡Oh, sí, funciona! ¡Te amo, hierba secreta! ¡Te amo! Necesito usar ya ataques más fuertes. Ok, esperen. No la quiero cagar. Así que voy a subirle vida a Jeff. Voy a usar congelación con Paula. Voy a disparar y voy a usar congelación con Po. Ok. Sí. Chingada madre. Ok, le ganamos, pero hay que quitarnos la gripe. Esto de los RPGs, cómo es a veces. Airbound, les juro, es uno de los juegos. Imagínense pasarse esto sin el fast forward. No mamen. Duré como 4 horas y sin. No es broma. Oh. Y no es chiste, o sea, duré como 4 horas aquí la primera vez que pasé el juego. Les juro, oh Dios, el lugar más. ¡Ah! Okay. Mientras vayamos subiendo. ¡Oh, me cago en todo! Creo que hay que llegar al centro. Ok, no, espérenme. Aquí sí hay que usar una habilidad. Un poquito. Aquí hay que usar algo bueno. Fuego. Este. Okay, les hace. Okay. La lágrima se tranquilizó. Inés. Ya con esto los mato. Es nivel 50, huevo. Who are you talking to? Este ataúd parece sospechoso. Y no lo podemos mover. Bueno, who cares. ¿No hay que regresar por acá? Oh, ok. Oh, no. Oh, no. ¡No! ¡Oh, no, 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 no! ¡Oh, shit! Ya valió madre, Po, ¿verdad? Y Jeff. Ya valieron madre, mis amigos. ¡Oh! ¿Saben qué? ¡No! ¡Me cago en! ¡Oh, no! No, ya valió madre, chicos. Ya valió madre. Ya, mejor que nos maten. Porque no lo vamos a derrotar. Este güey es imposible. Ok. Estamos otra vez aquí. Ay, Dios.